¿Te duele la cabeza? ¿Cómo la encuentra, doctor? No tiene por qué desesperarse. Quisiera recogerme la orina de la niña, señora. Sí, cómo no. ¿Cómo la encuentra, doctor? Hay que hacer investigación. ¿Le pasará como al otro? No necesariamente. Pero por ahora es muy poco lo que puedo decirle. Comprendo. ¿Y usted cree que habrá contagio? En los hospitales, los médicos y las enfermeras están en contacto directo con pacientes de fiebre amarilla. Respiran su aliento. A veces los enfermos vomitan sobre ellos. Y no es tan frecuente el contagio del personal médico. En ocasiones surge un caso donde no había ningún otro. Las epidemias sugieren el contagio. Pero, ¿cómo? No lo sabemos todavía. Yo vuelvo luego. Si surge alguna complicación, me llaman. Gracias por todo. Lo acompaño, doctor. Ve a ver a mí. ¿Qué me decías de Carlos? ¿Has oído hablar de Demóstenes? ¿El orador griego? El orador griego. Famoso por sus discursos. Su estilo era rápido, incisivo, lleno de vigor y de ímpetu. Y su poder de persuasión era realmente extraordinario. Bueno, todavía se habla de sus filípicas. Oh, ¿pero qué tiene que ver Carlos con Demóstenes? Era tartamudo. ¿Tartamudo? Sí. Se colocaba unas piedrecitas en la lengua y se pasaba el día recitando los clásicos. Así se obligaba a superar dificultades al hablar. Después se quitaba las piedrecitas y hablaba con soltura. Te esperábamos para almorzar. Ahora no. Pero son las 3 de la tarde. No puedo. Pero es necesario que se alimente. Almuercen ustedes. ¿Tiene que alimentarse? Se está alimentando. Almorcemos nosotros. Y ese muchacho sin almorzar todavía. Ah, vaya, ya terminaste. Te voy a servir el almuerzo. Tengo que salir, mamá. Vuelvo enseguida. El médico. No, pero vendrá. Ahí está. ¿Cómo sigue? Igual.
doctor. Creo que podemos respirar tranquilos. Sí, doctor. No puedo asegurarles nada, pero no parece ser fiebre amarilla. Ay, gracias a Dios. Hay algunos signos de la enfermedad que no concurren felizmente en Vertica. No aparece albúmina en la orina y esto casi siempre indica que no hay fiebre amarilla. Todo esto debe ser tomado con ciertas reservas, pero no quería dejar de decirse. ¿Podemos verla? Sí, hombre, sí, ¿cómo no? Venga, venga. Pasa. Vertica. Qué bueno que vino, doctor. ¿Me dejas molestarte un poquito más? Bueno. ¿Para qué hace eso? Para ponerlo calientico y que no te moleste ahora cuando te lo pegue. Aquí están. ¿Qué cosa? Varicela, abre la garganta. Abre la garganta. Las chinas, Vertica. Eres una china. Ahora te voy a mandar algunas cosas para aliviarte. ¿Son muy malas? No. Son gárgaras y una loción muy fresca. Pero tienes que hacer reposo. ¿Me prometes que vas a descansar? Sí. Bueno, descansa. Señora. Necesito que venga conmigo. Es que aún no estoy autorizado para ejercer. No puedo firmar la receta. Pero mi padre sí. ¿Cuánto? 3 gramos de óxido de zinc. Óxido de zinc. 1 gramo de mentol. Mentol. Y 30 gramos de vaselina. Ahora hazme el método. Siéntese, doctor. Escriba usted el método. No es para la farmacia. Es para la paciente. No tienes que estar autorizado para hacerlo. Dame un papel. Doctor Carlos J. Finley. Método. Es mi regalo por tu primera consulta. Esto se lo compré a tu madre. ¿Eh? ¡Lindo! Esto sí le va a gustar, ¿no? ¿Y tú a quién le vas a regalar? No, no sé. Bueno, a Vertica. ¿Vertica? Sí. ¿Y quién es Vertica? Mi primer paciente. Y la niña.
Bueno, vamos a trabajar. Vamos. Lee articulando. ¿Ya? Sí, ya. Empiece. Hijo de Cuba soy. A ella me liga un destino. Sí, es la P explosiva. Esa es la que tienes dificultad. Se te hace difícil. Pero tienes que vencerla. Vamos de nuevo. Hijo de Cuba soy. A ella me liga un destino potente, incontrastable. Con ella voy, forzoso es que la siga por una senda horrible o agradable. Sí, 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 es ahí. Vamos a hacer una cosa. Anda, ve al espejo. Para leer frente al espejo. Como tú sabes, el lenguaje es la forma de comunicar las ideas. Oral o escrito. En tanto que oral, pues cada palabra está compuesta de sílabas, de letras. Cada una de ellas tiene una sonoridad, una peculiaridad. Hay que articularla para que se entienda, para que llegue claro. Vamos a intentarlo otra vez frente al espejo. Por ella voy. Por ella voy sin rémora ni tregua. Ya muerda el yugo o la venganza vibre. Por ella voy sin rémora ni tregua. Ya venza el yugo o la venganza vibre. Con ella iré mientras la llore esclava. Con ella iré cuando la cante libre. José Jacinto Milanés. José Jacinto Milanés. Problema potente, poesía. Carlos progresa por día. Este viaje ha servido para identificarnos aún más. Ya verás que no tendrá dificultades en su examen. ¡Adela! Isabel. ¡Ay, pero qué agradable sorpresa! ¡Entra! ¡Adela! ¡Ay, qué linda tiene su casa! Imagínate, para el regreso de Eduardo y de Carlos. ¿Cuándo vuelven? Pronto. Precisamente cuando tocaste estaba leyendo una carta de Eduardo. Ay, dice que será la última que me escriba. Ay, pero siéntate. ¿Qué cuenta de Carlos? Está muy bien. Cuando regrese, se presentará a examen en la universidad. Ay, no lo vas a conocer. Ha crecido. Tengo verdaderos deseos de verlo. La última vez que nos vimos, todavía niños, jugábamos a los médicos. Él me curaba. Pues ya no puede jugar a los médicos. Ahora es médico. ¿Y ya tiene novia? No, todavía. También alguna vez jugamos a los novios. ¿Y tú? ¿Tienes novio? ¿Yo? No. Te quedarás a cenar conmigo, ¿verdad?
No sé, el esposo de mi hermana Jen viene a buscarme. Ah, pues cenan los dos. Encargaré algo en la cocina. ¿Me acompañas? Vamos. Ay, cómo pasa el tiempo. Estás hecha toda una mujer. Ay, quizá Carlos y tú. Me ha hecho ruborizarme, Isabel. Allá está Cuba. Hijo de Cuba soy. A ella me liga un destino potente, incontrastable. ¿Te gustaron los versos de José Jacinto Milanés? Lo siento aquí. En el corazón. Mira. Es precioso. Tú como siempre. Pensaba mucho en ti. A Carlos le ha venido muy bien el viaje. Acaba de llegar y está estudiando. Esta vez no hay tribunal que lo suspenda. Deja, no abras. ¿Sabes quién es? Adela. Adela Chaim. ¿Qué tal el viaje, doctor? Muy bien, hija, muy bien. Esto merece un brindis. Voy a traer un vinillo peruano. ¿Y Carlos? Está estudiando. Tiene examen la semana que viene. ¿Quieres que te lo llame? No, déjelo que estudie. Lo veré más tarde. ¿Está bien? Muy bien. No le he dicho que estabas aquí. Quería darle la sorpresa. La alegría de volver a verte. Isabel, llévale una copita a Carlos. Llévasela tú, Adela. Será una agradable sorpresa para él. Y una agradable tarea para mí. Con permiso. Entra. Buenas. Adela. ¿Cuándo viniste? Carlos. Viste hacerlo. Tú sabes que a Carlos no le gusta que lo interrumpan cuando está estudiando. Pero esta es una ocasión especial, Eduardo. Adela lo estaba esperando con verdaderos deseos de verlo. Y tú, loca, porque Adela y Carlos... No seas intrigante, Eduardo. Son buenos amigos, eso es todo. Sí, sí. Tú y yo también fuimos buenos amigos. Mamá, ¿cómo no me dijiste que Adela estaba en Cuba? Ay, quería darte esa sorpresa, Carlos. Una agradabilísima sorpresa. Eso merece otro brindis. ¿Con qué de nuevo, Finlay? De nuevo. No se puede negar que es insistente. Hace ya un año que se presentó al primer examen.
Él había escrito una carta al rector solicitándole adelantaran la fecha, pero el rector se negó. Claro. Él consultó conmigo el caso y yo le conté cómo había sido su examen cuando lo suspendimos. Pero esta vez debe haberse preparado muy bien. ¿Dónde? En los Estados Unidos. Vamos. Yo prohibiría el ejercicio de la carrera a todo aquel que estudiara en los Estados Unidos. Allí aprenden ideas que pueden ser muy peligrosas para España. ¿De medicina? ¿Qué de medicina? De política. Además, entre los que se van a estudiar en Francia y los que lo hacen en América, cualquier día nos vemos sin médicos netamente españoles. Pero algunos no son malos médicos. Quizás, quizás. Pero traen ideas raras en la cabeza. Independencia, independencia. Y cada día España va perdiendo más posesiones. Y a eso es a lo que vamos a contribuir. A autorizar que ejerzan individuos como ese tal Finlay. ¿Olvidas que a Cuba le dicen la siempre fiel? Yo no creo en la fidelidad, ni de mi esposa. Pero bueno, vamos a salir de esto. Si me gagué una sola vez, lo suspendo. Usted, Claudio Delgado. Tenía la esperanza de verlo por aquí. Pero después pensé que no sería tanta la casualidad. No, no, no es casualidad. Siempre que puedo, ven. Siempre se aprende algo en estos exámenes de reválida. Suelo acudir a menudo porque tan pronto pueda, voy a estudiar medicina. Qué bien. Para mí es un gusto que usted haya venido. Y para mí será un placer escucharlo, doctor Finlay. He hablado con algunos médicos de su examen anterior. Créame que estuvo usted muy bien. Es una lástima que el tribunal no haya pensado igual que usted. Hoy lo hará, doctor Finlay. Hoy lo hará. Yo quise que subieras aquí para cuando Carlos regrese de su prueba. Para mí es un gusto. Hoy puede ser un gran día. Un día muy feliz. El más triste de mi vida. Pobre Carlos. Él aprobará a Isabel. Yo estoy segura. Vamos a poner la placa. ¿Por qué no esperamos a saber el resultado, Eduardo? Ya yo sé el resultado, Isabel. A Carlos no hay tribunal que lo suspenda. Bien, Isabel. Sí, doctor. Y tú ve preparando la mesa para el brindis. Concéntrese. No piense nada más que en las preguntas que le hagan. Lo intentaré, Claudio. De todos modos, ojalá que el tribunal que me toque hoy sea un poco más consecuente. De la otra vez, no pude controlarme. No pude soportar la humillación. Pero pienso que esta vez será otro. Ha pasado todo un año. Sí, seguramente. Puede pasar al público. Bueno, éxitos. Gracias. Carlos J. Finlay. Que de nuevo Finlay. ¿Podría usted hablarnos del cólera? ¿Del cólera? Sí, del cólera. ¿De qué aspecto? De todos sus aspectos, Finlay. Comenzaremos por analizar las causas que pueden hacer posible la propagación de este mal. Es necesario, en primer lugar,
fijar la vista en las condiciones higiénicas que rodean a la expansión de esta enfermedad. Pues, evitando las causas de esta propagación, estaremos dando un duro golpe contra la enfermedad. ¿Contra qué enfermedad, Finlay? El cólera. ¿No fue eso lo que me preguntó? Si tiene un poco de paciencia, llegaremos a lo que a usted le interesa. Pero no hay enfermedad sin origen, y es de eso de lo que quiero hablarles. Continúe su exposición, señor Finlay. Gracias. Continúo. Ya debe de estar al regresar. Me he puesto un poco nerviosa. Todos estamos nerviosos, hija. ¿Tú también, Eduardo? Isabel, yo pensé que nunca más temblaría ante un examen. Y sin embargo... Hoy aprobará. No podrán suspenderlo, Eduardo. Sigan ustedes con los preparativos. Yo voy a leer. A veces le digo que hace como el avestruz. Cuando tiene una preocupación, mete la cabeza en los libros. Carlos hace igual. ¿Y usted? No. Yo me ocupo de los quehaceres de la casa. Tengo que calmar los nervios. Señor Finlay, ¿puede usted decirnos cómo se transmite el cólera? En estos momentos, eso no podría respondérselo yo, ni nadie. Entonces, ¿qué es para usted el cólera? Es el estado patológico que resulta de la acción de una causa desconocida hasta ahora. En su esencia, en eso coincide con la fiebre amarilla. En eso y en el número de víctimas que produce en todo el mundo. Es horrible pensar que por desconocer las causas no podamos hacer mucho contra estas dos enfermedades tan distintas y tan destructivas. ¿Y qué es lo que va a descubrir usted? ¿Las causas de estas dos enfermedades es eso? No sé si seré yo quien las descubra, doctor. Pero alguien las descubrirá, seguramente. Hablando del cólera, ya sabemos que es originaria de la India y que presenta varios modos de propagarse. ¿Cuáles, señor Finlay? Unas veces arrastrada por la atmósfera, siguiendo la dirección de los vientos, pero de este modo solo alcanza cortas distancias. ¿Tan cortas como sus conocimientos, Finlay? Mis conocimientos, profesor, y los de todos nosotros, son muchos más cortos, si tenemos en cuenta lo que nos falta por saber todavía. Si ustedes no observan una actitud respetuosa, voy a mandar que desalojen la sala. Bien, señor Finlay. Continuemos. ¿Por dónde andábamos? Creo que por la India. Por favor, ¿quiere usted regresar a Cuba? Porque a lo mejor se le antoja visitar las colonias de Inglaterra. Porque en definitiva es usted inglés, ¿no? No creo que sea materia de examen discutir mi nacionalidad. Pero si en algo puede servirle a este respetable tribunal, les ruego que analicen mi partida de bautismo. Nací, señores, en Puerto Príncipe. Y el Camagüey es parte del territorio cubano. Tanto como Galicia puede ser lo de España. Señor Finlay, ¿cree usted que el cólera se propague por los vientos? No me atrevería a emitir una opinión que negase o afirmase esa teoría, teniendo en cuenta que la enfermedad se propaga a distancias inmensas, siguiendo las grandes vías del tráfico, y en un espacio de tiempo que nunca ha sido inferior a los medios ordinarios de comunicación, y no a la velocidad del viento. Podemos inferir que esta propagación no debe ser ocasionada solamente por los vientos. Entonces,
¿Cuál es su tesis? No tengo una tesis al respecto. Pero puedo decirles que ni los grandes hielos de Rusia, ni los calores de la India, ni una elevación sobre el nivel del mar a la altura de la Tartaria han servido para obstaculizar el desenvolvimiento de la causa misteriosa del cólera. Ah, vaya, vaya, vaya. Llegamos a una conclusión. Estamos frente a un misterio. Un misterio. Bueno, ¿y si no son las causas naturales como las que usted mencionó? ¿Qué puede hacer que la enfermedad se propague? Hasta ahora sabemos que el calor, la humedad, las emanaciones pútridas, los terrenos bajos, porosos, pantanosos, la falta de aseo, la falta de ventilación, son condiciones que propician de una manera evidente la localización de la enfermedad. A mí me basta con lo que he escuchado. Puede esperar afuera, señor Finlay. El tribunal va a deliberar. Pueden desalojar la sala. ¿Y bien? Mi voto es negativo. Yo quisiera que discutiéramos esto. ¿Discutir qué? Confieso francamente que no tengo suficiente experiencia en la materia. Sin embargo, el señor Finlay ha dicho cosas interesantes. En medicina no hay misterios. Los misterios dejan de serlo cuando la verdad se conoce. Pero no mientras la verdad se ignore. ¿Y usted qué dice? El presidente del tribunal es un inquisidor. Creo que lo suspenderá.